¿Qué lo que, queridos charlicitos? Bienvenidos una nueva vez más a este su canal Tecnocharlies. Y bien, ya que muchos de ustedes me lo habían pedido que le trajera este video, en el día de hoy les estaré enseñando cómo bloquear una persona en WhatsApp y seguir viendo sus estados. Así que si quieren saber cómo realizar este procedimiento, pues continúen en el video. Y recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose, dando su like y comentando. Así que antes de iniciar con el video, vamos a mandar un saludito rapidito para mi gente bella que van a seguirme a mi página de Instagram. Así que si ustedes quieren su saludo, denle para Instagram a seguirme, pero ya arroba tecnocharliesrd. También en la descripción del video les estaré dejando lo que son mis demás redes sociales, como página de Facebook, grupo y canal de Telegram, grupo de WhatsApp, página web, TikTok y todo eso. Así que saludito para Juan, Miche, Adrián, Seven Sweet, Tiago, Rubén Mendoza, Ainara López. Saludito para mi hermano Versos Apetitoso. Pasen por ahí a seguir su página, tira unos versos que están súper chulos. Saludito para Loren, Desiderio Segundo, y saludito para Mauri. La demás personita le mandamos su saludito en próximo video, así que ya saben. Entonces, ¿cómo podremos ir bloquear una persona en WhatsApp sin, o sea, y seguir viendo sus estados? Para eso ustedes se van a dirigir a la descripción del video, donde yo les estaré dejando este WhatsApp, que es el que va a permitir realizar dicha función. Entonces, ahí le dejo dos enlaces en la descripción del video. Uno que es para obtener este WhatsApp, y otro es un video donde les enseño cómo se puede obtener, instalarlo sin perder las conversaciones y todo ese asunto. Entonces, una vez que ustedes lo tengan todo instalado y todo nítido, vamos a realizar los siguientes pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a los tres puntos, darle en ajustes. Nos vamos a privacidad. Acá en privacidad vamos a buscar lo que es la foto de perfil. Y acá ustedes van a poner mis contactos, excepto. Y van a seleccionar ese contacto que ustedes no quieren, o sea, que ustedes lo quieren bloquear. O sea, vamos a simular que lo vamos a bloquear, pero vamos a seguir viendo sus estados, y eso es lo que ustedes quieren. Buscan a esa persona, lo marcan y listo. Ahora, en el apartado de hora de última vez, ustedes le van a dar mis contactos excepto, buscan a esa persona, lo marcan y listo. Entonces, acá en la hora de última vez también nos dice igual que la última hora de, que la última vez, las deben de poner acá, así como está, sigue con esas opciones. Entonces, regresamos. Y ahora vamos a activar la siguiente función. Como pueden observar, ya la foto la hemos bloqueado. Ya tenemos un punto para que esa persona crea que lo hemos bloqueado. Ahora, nos vamos a dirigir al chat de esa persona que ustedes quieren como simularlo o bloquearlo y seguir viendo sus estados. Le vamos a dar acá a la información de ese contacto. Le vamos a dar donde dice personalizar privacidad. Y acá ustedes van a activar esta opción que dice ocultar el segundo tick. Le damos en aceptar, vamos a regresar acá, vamos a poner a grabar la pantalla del otro teléfono para que ustedes vean que están sincronizados, o sea que son lo mismo, no lo mismo, sino como que estamos haciendo el video. Por ejemplo, pan, como pueden observar, llega el mensaje. Ahora, si esa persona manda un mensaje a mí, me ha llegado, como pueden observar, todo nítido. Y me sale que me ha llegado los dos puntitos. Entonces, para que esa persona crea que lo hemos bloqueado, vamos a sacar información de nuevo de este contacto. Le damos en personalizar privacidad. Y vamos a activar esta función que dice ocultar tics azules. Le damos en aceptar. Y regresamos. Ahora, si esa persona me manda otro mensaje, a mí me va a llegar el mensaje, ¿verdad? En este WhatsApp, en el que hemos descargado. Y aquí a la otra persona le va a salir solamente con un puntito, o sea, con una palomita, y pensará que la hemos bloqueado. Entonces, también debemos de hacer el siguiente paso. Nos vamos a los tres puntos, acá, privacidad y seguridad. Ahora nos vamos al apartado que dice quién puede llamarme. Le van a dar mis contactos excepto, buscan a esa persona, la seleccionan, le dan a la palomita y listo. Ahora regresan. Entonces ya esa persona va a pensar que lo han bloqueado. Entonces, si ustedes no quieren ver sus mensajes, agarran el chat, pat,
y lo archivan. Entonces, ahora, si nos dirigimos al apartado de estado, si esa persona sube un estado, vámonos por acá, en el otro dispositivo. Vamos a ver. Vamos a buscar una foto por acá. Por ejemplo, vamos a ver si esto es una foto. No, esto es un video. Por ejemplo, este. Vamos a ver esta foto. Y vamos a publicarla como un estado. Ahí vamos a esperar los segunditos. Se acaba de publicar el estado, ¿verdad? Y como pueden observar, aquí me sale el estado. O sea, que ya de esta manera, como quien dice, hemos bloqueado a esa persona. Pero seguiremos viendo sus estados en caso de que ustedes lo quieran seguir viendo. Si no, también lo pueden silenciar. Así que de esta manera ustedes pueden bloquear a una persona, por decirlo así, y seguir viendo sus estados. Así que espero que el video le haya servido de ayuda y le haya funcionado. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a través de mis redes sociales, Instagram, dejarme un comentario o everywhere. Así que ya ustedes saben, suscríbanse al canal, dejen su like, comenten y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique. Y nos vemos en un próximo videito. Así que, bye bye.